Si bien en ocasiones se requiere que el agua de escorrentía fluya hacia zonas bajas, en algunos casos puede ser conveniente retenerla, como es el caso en este sitio. Aquí donde el puente inicia, se tiene esta estructura, este bordo, que justo tiene la función de retener el agua de escorrentía para poder inundar esta pequeña área y con ello proveer de agua a este árbol. Adicionalmente, por este pequeño dren desciende el agua de la calle para incorporarse a esta zona. Esta es otra vista del bordo. Se encuentra construido de forma transversal. Y posteriormente el agua desciende hacia esta zona.